Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes hacer plantillas de respuesta automática en tus correos. Vamos a empezar entrando aquí en configuración. Ver toda la configuración. Busca avanzadas y habilita plantillas. Aquí te voy a leer un poquito. Dice: convierte mensajes frecuentes en plantillas para ahorrar tiempo. Para crear y luego insertar plantillas, ve al menú Más opciones en la barra de herramientas de redacción. También puedes crear respuestas automáticas combinando plantillas y filtros. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Aquí marca habilitar porque ahorita supongo que lo tienes inhabilitado. Habilítalo. Y abajo guardar cambios. Muy bien. Yo ahorita tengo estos dos correos donde me están escribiendo algunos suscriptores. Dice: hola Dora, solo te escribo para felicitar a tu canal porque me ha ayudado mucho a mí y a mi equipo de trabajo a ser más eficientes pero seguir viendo más contenido atentamente, etc. Entonces, por ejemplo, yo aquí le quiero responder y le quiero poner este mensajito que ya hice por aquí. Lo voy a pegar y esta sería mi plantilla. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones está recibe y recibe pues mensajes sobre un cierto tema que pues sí quita un poquito de tiempo estar respondiendo uno por uno. Entonces esta plantilla ya me va a servir como para estar agradeciendo a mis suscriptores sobre su contacto con mi canal. Les escribo: hola, es un gusto saludarte y me da mucho gusto que nuestra aportación te haya sido de utilidad. Atentamente, Pedro Condor, tutorías útiles. Entonces esta va a ser mi plantilla. ¿Qué tengo que hacer? Ir aquí en estos tres botoncitos de más opciones y dice plantillas. Lo voy a guardar borrador como plantilla, ¿ok? Guardar como nueva plantilla y le vamos a poner un nombre a esta plantilla para que después la podamos jalar cada que necesitemos responder ese tipo de mensajes tan bonitos que me mandan mis suscriptores. Muchas gracias. Lo voy a poner aquí. Respuesta a suscriptores. Y lo voy a guardar. Y en esta ocasión lo envío. Muy bien, vamos a ver el siguiente mensaje. Dice: hola Dora, muchas gracias por mi página web, estoy muy contenta con el resultado final, gracias. Perfecto, entonces aquí yo ya puedo responder con mi plantilla que hice hace ratito. Entro aquí en las opciones, en lugar de escribir todo el mensaje, entro en opciones, busco plantillas y aquí está ya la plantilla que hice hace unos momentos, respuesta a suscriptores. Le doy clic y ya me aparece la respuesta. Ya, si yo quiero escribirle algo adicional a ella, pues lo escribo y de nuevo guardo esa plantilla nueva. Y ya simplemente denle en enviar. Y así pueden hacer plantillas sobre pues varios aspectos o varias actividades que tenga su empresa. Si quieren, por ejemplo, contestar respuestas a clientes insatisfechos, contestar alguna pregunta sobre sus costos, sobre el precio de sus servicios, etcétera, pues así ya pueden tener su plantilla elaborada y nada más tienen que jalar la plantilla al momento de responder a los correos. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.